Vale, ¿qué pasa, homicelas? Bienvenidos a mi canal una vez más. Ayer, bueno, este vídeo lo subiré dentro de unos días, compartí una cajetilla de preguntas en mi Instagram para que me comentaseis qué es lo que pensáis sobre mí o qué clase de prejuicios mis seguidores tienen sobre mí o qué creéis que voy a hacer en el futuro respecto a mi canal o mi vida, como digamos que os tiréis la quiada. Como dirían en mi ciudad. En inglés se llama Assumptions o Assumptions. Bueno, realmente lo pronuncio igual las dos veces y se lo vi a un youtuber que sigo, que habla inglesa y ni siquiera me interesa tanto lo que hace el chaval, pero ese vídeo me interesó y dije, a ver, pues voy a hacer yo lo mismo porque me parece interesante. Así que no me voy a liar. Os meto la intro así duramente y después de la intro empiezo a leer todas las barbaridades que habéis dicho sobre mí. Me habéis puesto muy triste. Estoy aquí con el cafetito, no me he duchado aún ni nada, me he despertado y he dicho, lo voy a hacer directo, así, pim, pim, con valentía. ¡Achis! 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 It's kind of cool, and it's interesting, and it's edgy. Me llevo follando a tu bitch, desde Club Megatrix. ¡Achis! Deja que folle la verga del negro si la hace feliz. Empezamos. ¿Te gusta Romeo Santos? Efectivamente. Y me gusta que flipas. De hecho, me parece el rey de la bachata y es un tío con mucho talento y su música me mola mucho. Andrés Caramés, cajetilla de preguntas. Sí, no sé por qué dije cajetilla de preguntas, la verdad. Yo pienso que te inyectas marinara, vamos a llamarle marinara, a la lechuga del diablo, por medio del tatuaje. Alto pecador. Tatuarte las nalgas. Sí, o sea, evidentemente mi bodysuit incluye, por desgracia, las nalgas. Sea de lo que sea, algún libro escrito por René ZZ pienso que va a haber. A ver, es algo como muy ambicioso, pero sí que en un futuro me gustaría ponerme a escribir más. ¿Vas a querer sacar tu propio libro? Yo apoyaría la causa totalmente. Me encantaría, evidentemente, cuando tenga algo que contar en formato libro, es decir, así como mis aventuras en el Minecraft o mi colección de memes o algo así. En tu baño hay más productos y accesorios para tu pelo que para el pelo de tu chica. Tengo champú, tengo acondicionador, ya está, no tengo nada más. Y cuando se me acaba el acondicionador igual no lo compro en un mes. O sea, no estoy orgulloso de ello, ni nada, simplemente es así. Creo que tenés toda la pinta de futuro vocalista de deathcore metalcore. Más bien lo fui durante 10 años. Entonces no creo que esa etapa se vuelva a repetir, pero bueno, nunca se sabe. Que eres alguien muy fuerte, pero con tu novia eres muy corazón de pollo. Yo creo que con la gente a la que quiero soy fuerte porque no me gusta ser una carga para los demás, ni me gusta ser dependiente de o de mis amigos, o de mi familia, o de mi novia, ¿no? Me gusta que la gente tenga su espacio, pero sí, soy buen tío, es decir, me gusta, soy una persona empática, entonces me gusta cuidar de la gente que me cuida. Tener hijos, jeje. Me encantaría tener hijos, siempre tuve esa idea, o sea, en el futuro, veo un futuro teniendo hijos. ¿Eres un poco pedante en las conversaciones? Probablemente sí, tengo una serie de características, es decir, me gustan, soy muy apasionado respecto a ciertas cosas y me gusta mucho saber sobre ciertas cosas y me gusta mucho hablar. Entonces las probabilidades de que suene pedante, dependiendo de quién me esté escuchando o en qué momento, pues son altas, son altas. ¿Eres deísta? No, es un pensamiento interesante. Tus vídeos de reflexión son geniales. Gracias. Pienso que eres un hombre reflexivo y también impulsivo, pero muy buena onda, TKM. Soy muy poco impulsivo. Ahora cuando que me estoy haciendo mayor intento serlo más porque me he dado cuenta de que no ser impulsivo me ha como evitado pues conseguir ciertas cosas, alcanzar ciertos puntos en mi vida. Entonces intento ser un poco más impulsivo porque soy demasiado reflexivo. Y a veces pues eso te hace que te duermas, básicamente. Se ve que eres tranquilo, que todo te la suda. Soy tranquilo, pero nada me la suda. De hecho, tengo un problema con eso, que todo me importa como mucho. Cada vez menos, ¿no? Cada vez le quito más importancia a ciertas cosas y aprendo a gestionarlas, pero de toda la vida he sufrido mucho porque todo me importa. No todo, todo me importa. ¿Este es tu ídolo? Responde, responde, por favor. Te estoy liando. ¿Este es tu ídolo? Todo lo que me provoca una sensación me importa. Todo lo que quiero me importa. Todo lo que me apasiona me importa mucho. Todo me importa mucho. Que te vas a hacer la espalda. Ya lo dijiste hace mucho en un vídeo, pero no se pudo. Las ganas que tengo, tengo ya la pieza entera y tengo unas ganas de hacérmela, pero brutales. Lo único que me lo impide es que tengo una pierna vacía, entonces voy a empezarme la pierna derecha
y en cuanto me empiece la pierna derecha, me tiro la espalda entera. Tengo muchas ganas. Ya lo he hablado con Jota y todo. ¿Volverías a tener una banda? No, no. ¿Este es tu ídolo? Responde, responde, por favor. Te estoy liando. Como mucho recuperaría mi banda anterior, ¿no? Que es mis grandes amigos Jesús y Andrés, pero no, nada nuevo, creo. ¿Eres poco social? No, todo lo contrario. Soy una persona que siempre se la ha dado bien. Andar con gente, hablar con gente y conectar con gente. Sí es cierto que en los últimos 2 años, al haberme mudado a Finlandia y al haber dejado de salir de fiesta y de perder el tiempo, ahora dedico mucho más tiempo a estar conmigo mismo. Y no pierdo tanto el tiempo en eventos, conociendo a gente y tal, ¿no? Digamos que como concretado un poco más ese tipo de situaciones y la gran mayor parte del tiempo pues la dedico a hablar con mis amigos que ya tengo, pasar tiempo con mi novia y a pasar tiempo conmigo mismo. Entonces no es el momento más social de mi vida, sin duda. Full planche. Ojalá, tío. 2035 igual me la saco. ¿Que te vas a tatuar la cara? No lo sé, pero no tengo pensado. Tatuarte todo de negro. No lo sé, tampoco. O sea, realmente, si eres una persona medianamente inteligente, y es algo que me estoy dando cuenta, pues, ahora mismo, o sea, estos últimos meses, es que realmente no sabes lo que te va a apetecer o lo que vas a querer en un futuro. Sobre todo si eres una persona abierta, con una mentalidad líquida, y que lee y observa y pregunta y habla, en 10 años puedes ser una persona que jamás te hubieses imaginado. En principio no tengo pensado cubrirme de negro, solo me mola verlo, como decir wow. ¿Piensas tatuarte el miembro íntimo? Esa es una pregunta muy personal. No, no lo pienso. Evidentemente pienso que cuando tenga el cuerpo completo, si al final voy a tener todo el cuerpo tatuado y la pirola ahí en plan blanca, pues igual me hago un detalle, ¿no? Pero por estética no lo tengo en mi lista de prioridades, tatuarme el miembro. ¿Fuiste adicto? No, nunca he sido adicto a nada, al swag. Hay que vestirse raro, a la moda. Que en el pasado fumabas como Snoop Dogg. No, la tienes de 3 centímetros. 3 centímetros, brother. Ojalá tuviese tremenda tula. Una buena berenjena de 3 centímetros es algo potente. No sé si hasta podría causarte problemas a la hora de utilizarla con la chica. Tiene que doler, ojalá, pero no llego a los 3 centímetros. ¿Vendo chicles? No, que eres súper tranquilo, sí. Sí, en general. O sea, o al menos eso me dice todo el mundo que me ha conocido a lo largo de toda mi vida. Supongo que te tatuarás Blackwork en alguna parte del cuerpo. Puede ser, puede ser. Pareces muy duro, pero sos sensible. Lo de que parezco duro no lo sé. O sea, me hace gracia. Puede ser, por los tatuajes, ¿no? Y tal, así. Soy más blando que no sé. Creo que en un futuro tendrás un René ZZ Junior bien fachero. Buah, eso molaría un montón. Así lo educaré para que sea exactamente como yo, a mi imagen y semejanza. Es broma. ¿Te tatuarías el nombre de tu novia? No me tatuaría el nombre de nadie. ¿Qué tan largo vas a dejarte el pelo? Hasta el ano. Envíame un saludo, please. ¿Vas a tatuarte el abdomen? Sí, me voy a tatuar el abdomen. Supongo que tienes un nepe de 30 centímetros. A ver, aquí creo que te has equivocado. Creo que quisiste poner 3 y ya lo respondí antes que no. O sea que yo creo que 3 centímetros es un tamaño al que muchos hombres no alcanzan, ¿no? La media no está tan alta. Ciertas razas, ciertas personas que han tenido buena suerte, buena genética, pero 3 centímetros y 30 ya, 30 no sé qué sería, 30 no es posible, es decir, no, te bajaría toda la sangre ahí y morirías. ¿Cuándo el vídeo de tatuajes en piel morena? Un homie fella. Pronto, pronto. Es un vídeo que ya lo tengo organizado. Simplemente quiero hacer una especie de unos dibujos y tal, y aún no sé muy bien cómo hacerlos, entonces lo pienso todos los días, pero lo sacaré. Supongo que sacarás tu marca de ropa. Me gustaría, sí. Sí, relacionada con el canal, pero no relacionada con el canal en plan cutre, sino relacionada conmigo y con mis movidas y con los tatuajes y con todo. ¿Vas a pegarte con Cecilio G? No, tío, a Cecilio G lo admiro, sinceramente. Entonces, bueno, para empezar, que no me pegaría con nadie, pero menos con alguien a quien admiro. A medida que pasa el tiempo, aumenta la cantidad de gente tatuada. Eso pasa con todo. Con cualquier cosa que antes no se hacía, pues acaba haciendo más. Normalmente cuando los deportes, cuando yo empecé a hacer parkour había 10 personas haciendo parkour, a día de hoy hay 1000. Y lo mismo, cuando sale ahora una movida, pues dentro de 5 años la movida la hará mucha más gente que cuando salió. Es lógica, no tampoco hay que darle mucho al coco. Delincuente. Delincuente del amor. Más tatuajes XD. Sí, sí, sí. ¿Intentarás tatuar alguna vez? Puede ser. En algún momento igual me pongo. Fuiste el que ayudó a Putin a hacer la vacuna. Efectivamente, ahí estaba yo. Haciendo toda la vacine. Serás modelo de Calvin Klein, papi.
no sé, tío, después de Young Beef, creo que el listón está muy alto, no creo que pueda participar en algo así. Un tatu por el millón de seguidores, pero super pro. Es probable que cuando lleguemos al millón de seguidores me esté tatuando. Bueno, si he terminado ya, perfecto, pero no creo. Supongo que vas a volver a formar alguna banda. Nunca digas nunca, pero supongo que no. O sea, no creo, vamos. Que dejarás el tema de los tatus y harás vídeos con otras temáticas. Claro, eso depende cómo pensemos en mi estancia en YouTube. Claro, si me dices en los próximos 5 años, es probable que hable de tatus hasta rabiar. Pero yo tengo pensado quedarme en YouTube mucho tiempo. No creo que dentro de 20 años siga haciendo 2 vídeos sobre tatuajes a la semana, ¿no? Quizás hablaré de más cosas. Pero eso está guay, es decir, intentaré que esas cosas sean interesantes, no pasaré a ser un canal de origami o algo así que no tenga nada que ver. O quizás sí, no digo que el origami no sea interesante, joder, es que lo malinterpretáis todo. Estarás más mamado que la roca. Bueno, complicado lo veo, pero bueno. Que reaccionas violentamente a las cosas, pero nunca te has peleado físicamente con nadie. No, es raro que reaccione violentamente a algo, sinceramente. No tenés amigos, jajaja, jajaja. Ja, ja. Tengo bastantes amigos, la verdad. O sea, esto sería triste si no los tuviese, pero sí, los tengo y muy buenos, de muy buena calidad. Creo que eres un payaso. Sí, lo soy, la verdad. Creo que siempre fuiste alguien extrovertido, sin pelos en la lengua para decir las cosas. Sí, exactamente. Y yo creo que he sido siempre al mismo tiempo educado, ¿no? Porque hay gente que es extrovertida, no tiene pelos en la lengua y lo que hace es ganarse enemigos o faltarle al respeto a la gente. Y yo creo que algo que he hecho bien inconscientemente ha sido ser así, pero al mismo tiempo entender que la gente no tiene que aguantar mis tonterías y que si quiero comentarle algo sinceramente a alguien tengo que buscar las formas y la manera para que esa persona no se sienta atacada. Entonces, eso me ha llevado lejos. Que siempre te informas mucho de las cosas. Intento cada día informarme más sobre casi todo. Vas a venir a Venezuela a conocer a los gomifelas de aquí. Ojalá, ojalá, brother. Tatuarte entero. Sí. Serás presidente. Dios, qué agobio. Bueno, creo que podría hacerlo mejor que Perro Sánchez. Sé que todo está muy mal, con todo eso del hambre y la tormenta de polvo. Y sé que se nos terminaron las papitas y la salsa de los burritos. Sí, claro. Pero tengo una solución. Eso es lo que dijiste la última vez y tengo una solución. Eres un tonto. Carolina del Sur, no lo suelto. Eso es lo que creí. Perro Sánchez, paga los ERTES. ¿Te harías alguna escarificación o modificación corporal? No. ¿Te harás tatuajes en la cara? No. ¿Que terminarás viviendo en el campo rodeado de naturaleza? Pues no lo sé. René, ¿eres ateo? ¿Por qué? Si me preguntas por qué, preguntas por qué, si no te he respondido aún. No, no soy ateo. Reaccionando a... es algo que hace mucha gente últimamente. Gracias por la info, bro. ¿Que tuviste una época de fumar? No. Creo que tomas mucho. ¿Que te gusta el alcohol? Bueno, supongo. XD. No, solía. Era bebedor social y de salir de fiesta. Es decir, por la semana no bebía, pero salía como 4 veces por semana de fiesta y ahí me lo bebía todo. ¿Te gusta la canela? Me horroriza la canela, me da un asco mortal que me detesto. Supongo que lees mucho. No, leo y pretendo leer más, pero no. Tienes tremendo olor a lavanda. ¿Cómo que olor a lavanda? Yo huelo a hombre. De hecho, ahora no me he duchado. O sea, que a lavanda no creo que huela. ¿Un hombre que huele a hombre se ducha todos los días? No, hombre, ¿cómo se va? No es necesario, ¿no? Eso es un tiempo que he perdido, que puede estar en el bar tomando unas cañas. Supongo que no te gusta que la gente te vea sensible, cursi y llorando. No, de hecho, todo lo contrario. Todos mis amigos, la gente que me conoce, incluso gente que no me conoce tanto, lo siento por todos aquellos, me han visto llorar, me han visto triste, me han visto sufrir. Soy una persona que le cuesta mucho esconder sus emociones, entonces no. Dios, vaya pedazo de chopa. Supongo que eres mucho de checar la información nutricional en el súper. Sí, lo hago bastante. Te mola Bauhaus y el diseño de interiores a fuego, cada día más. Que eres narcisista. Estuve documentándome mucho sobre el tema del narcisismo y la gente narcisista y sus comportamientos y tal, por curiosidad y porque es un término que está como muy de moda. Y curiosamente, pues soy todo lo contrario en la mayoría de las cosas clave, ¿no? Que los narcisistas en teoría hacen, las conductas que esa gente pues suele llevar a cabo, que me gusto a mí mismo y tengo buena autoestima, eso sí, pero narcisista no. Alardeas un poco mostrando tantos libros, pero estás mamadísimo y el emoji de... Sí, a ver, lo de los libros es porque a mí me hace ilusión y los comparto y si alguien se los compra porque los ve, perfecto. Yo me tengo comprado libros porque alguna persona que seguía en Instagram ha subido una historia. Me acabo de comprar este libro y tal. Y yo me lo he comprado, ¿sabes? Porque he dicho, este tío me cae bien, este tío me mola, si a este tío le gusta esto, es probable que a mí también.
entonces me lo compro. Entonces yo por eso lo hago. Evidentemente me río de... Tengo amigos que leen muchísimo. Tengo amigos que son... Bueno, que se han leído, no sé, cientos, miles de libros. Y son amigos míos. O sea que yo no subo los 10 libros que me he leído para decir, chavales, mirad qué listo soy, porque evidentemente no. Digo que al final te tatuarás la cara y harás un vídeo. No. Siento que debes mostrar todo lo que te gusta de manera innecesaria. No. Bueno, depende de lo que consideres innecesaria. No. Pero sí que tengo una tendencia brutal a compartir todo lo que descubro, lo que me gusta, con la gente a la que quiero. Antes era con mis amigos, ahora que tengo una comunidad, pues me vuelvo loco. Es algo que me gusta, soy una persona social, soy una persona que... Soy todo lo contrario al tío que descubre un grupo y dice... Buah, ojalá nadie más lo descubra porque esto es como mío. No, soy todo lo contrario. Cuando descubro un grupo musical, una marca o algo que me gusta, digo, buah, tengo que enseñárselo a la mayor cantidad de personas posible para que ellos lo conozcan también y la persona que ha hecho esto reciba el reconocimiento que yo creo que se merece. Supongo que llamas mucho la atención en la calle por tu flow. No, o sea, no lo sé. No me fijo si la gente se fija. Que no eres fiel a ninguna religión, pero crees que hay un tipo de Dios o fuerza superior. Sí, es complicado. Es complicado. No, el tema de la religión, el tema de algo superior, es un tema que yo creo que hay que ser muy, muy, muy inteligente, muy leído y muy culto para abordarlo. Tienes mucho dinero. Espero tener más en los próximos años, pero no. Que vas a escribir un libro sobre conceptos, arte y psicología del tatu. A ver, no te creas que no pensé en algún momento si empiezo a estudiar psicología en serio. Sigo informándome y documentándome con el tema del tatu y sigo, digamos, dándole rienda suelta a esta curiosidad y estudio que estoy haciendo sobre cosas. Me molaría en algún momento, pues, crear más contenido, crear un libro sobre tatuajes que no sea en plan los mejores tatuajes que te puedes hacer si eres hombre, si eres mujer, si eres chino. Que somos tipos duros, pero con mi novia soy el más dulce del mundo. A ver, dulce soy, y de duro no tengo mucho, la verdad. Tienes pinta de ser un tipazo. Me esfuerzo para serlo, al menos. Si lo soy, no lo sé. Leí prepucio en vez de prejuicio. Que eres bastante bajo de estatura. Aquí en Finlandia, desde luego. Mido 1,79. Supongo que no te lavas el pito desde hace 5 años. Es cierto. Que obedeces a la reina Haumifela. Siempre andamos ahí a la gresca. No, qué va, nos llevamos muy guay. Yo creo que una relación... No se trata de obedecer, sino que se trata de entender, ¿no? Y a veces hay que obedecer porque uno se ha equivocado y otras veces hay que mantenerse y decir, no, mira, esto no funciona así. Pero no creo que... No, yo solo obedezco al de arriba, agradecido con él. ¡Oh! Eres muy hetero. Esta pregunta está relacionada con otra que me dice que si en algún momento he dudado de mí... La respuesta es sí y no. Sí, soy muy hetero y nunca he dudado de mí. Entiendo que en algún momento ciertas personas, pues... tengan dudas, me parece correcto y me parece normal, pero yo concretamente nunca he tenido dudas, la verdad. Siempre, cuando era chaval, cuando era niño pequeño ya me gustaban las chicas, cuando entré en la adolescencia me gustaban aún más y a día de hoy pues me gustan aún más las chicas. ¿Ahora te gustan las chicas? ¡Claro! ¿En serio? Y sobre todo me gustan las chicas porque las grandes me rompen el culo. Espero que os haya gustado, metedle un like, decidme si tenéis alguna otra assumption o prejuicio o idea preconcebida de mi persona, me la dejáis en los comentarios. Y si eso, grabaré otro con tiempo. Me gusta este tipo de vídeos. Tienen un flow latino fino. Y me gusta saber qué pensáis sobre mí. Porque yo me alimento de lo que la gente piensa sobre mí. Porque soy una persona débil e insegura. Y necesito que me digáis que soy fachero para poder... mantenerme en pie. Nos vemos en el siguiente vídeo, homifelas.